Con un presupuesto de 235 millones de pesos para este año, la Administración Municipal hizo entrega de 240 bonos a las madres comunitarias, FAMI y sustitutas del municipio. El compromiso del alcalde es aumentar la cantidad de entregas en el año, pasar de 2 a 4 veces. Es por eso que hemos venido brindando cada día mejores garantías a las madres comunitarias, a las madres FAMI, las madres sustitutas. Hoy le estamos entregando la primera de 4 entregas de los bonos y además de eso el compromiso de llevar cada día mejores inversiones. Vamos a trabajar por llevar materiales, por llevar ludotecas. Es un compromiso muy grande, brindar mejores oportunidades, mejores inversiones y hacer de los niños nuestra mayor inversión. Cada bono es por un valor de 170 mil pesos, redimibles en productos básicos de la canasta familiar. Estas acciones se complementan con la entrega de material duradero a los hogares comunitarios, como juegos didácticos que ayudan al desarrollo de las capacidades de los niños atendidos por estas madres, acompañamiento a la red de madres, actividades lúdico-recreativas y reconocimiento de su día clásico que se celebra cada año. Vengo con esta labor bien, me siento muy acompañada, el alcalde nos respalda mucho, todos los profesionales son con nosotros muy bien, a los niños los mantienen en cuenta en muchas cosas. Y fuera de eso, de que estamos haciendo una labor social, también nos sentimos satisfechas como mujeres, como madres, que ya hemos puesto en el camino nuestra huella. Con la entrega de estos bonos, la alcaldía tiene presupuestado invertir entre 2016 y 2017 más de 329 millones de pesos en estas mujeres, que son ejemplo de compromiso, amor y ternura con los más pequeños de Itagüí.